Bienvenidos una vez más con tus amigos Jimena Martínez y Mariano Mazariego. Sí, qué interesante y qué genial que nos sigas acompañando para seguir descubriendo lo importante que es el Club de Conquistadores para la Iglesia Adventista y para cada uno de sus miembros, especialmente para ti. ¿Hoy qué vamos a aprender, Jimena? Bueno, hoy vamos a aprender a quitarnos la duda más que todo. Ajá. Sí, ¿qué tipo de formación espiritual reciben los conquistadores? Los conquistadores, creo que una de sus misiones importantes como club es generar una formación espiritual verdadera y próspera en la vida de cada uno de sus miembros. El Club de Conquistadores participamos en muchas actividades como conexión bíblica. También podemos memorizar los versículos de la matutina, podemos memorizar libros específicos de la Biblia y del Espíritu de profecía y así generar una base de conocimientos que sustenten mi fe y que sin importar la etapa que esté afrontando en mi vida, siempre sepa por qué voy a la Iglesia Adventista, por qué creo en Cristo y hacia dónde voy. Y tal vez dejándolo un poco de lo teórico que tú decías, lo que nos ayuda esto en nuestra vida diaria es tal vez poder afrontar los problemas con mayor fe, porque a veces se nos puede olvidar de que Dios siempre va a estar a la par de nosotros. Y este tipo de actividades como lo que es conexión bíblica, la matutina, no solo nos ayuda a tener una comunión más cerca con Dios, sino a recordarnos que Dios siempre va a estar a la par de nosotros en cualquier día y en cualquier problema. Claro que sí, y me ayudan a entender el por qué yo hago las cosas. Cuando yo entiendo por qué yo hago las cosas, se me hace más fácil tomar decisiones trascendentales en mi vida, como no ir a fiestas, como no trabajar un sábado, como ir a la iglesia todos los sábados y, importante, asistir siempre a tu club. Claro, y yo creo que siempre le voy a agradecer al club el haber estado en los eventos de conexión bíblica, porque es como que me inculcó la lectura hacia la Biblia. Claro que sí, me ayudó a aprender historias que normalmente no se dice, o me ayudó a entender por qué Cristo Jesús vino a morir por mí. Y, ¿cómo no? Me ayudó a predicar y ahora puedo generar amigos mucho más fácil porque no me da miedo hablar en público. Así que si quieres seguir aprendiendo un poco de las enseñanzas que nos trae el Club de Conquistadores, no te pierdas de estos videos. Nos vemos en una próxima.